Buenas noches, bienvenidos al servicio informativo de la televisión pública Fueguina. Aquí comenzamos una edición más del noticiero Edición Central. En esta noche de jueves con muchísima información, el ámbito local, provincial y también, por supuesto, nacional. ¿Qué es lo que sucede en Comodoro Rivadavia después de 12 horas con esta tormenta, esta luz que realmente azotó a gran parte de la ciudad? Estaremos comentando en el transcurso del noticiero y, por supuesto, tratando de establecer comunicación telefónica con la gente que se encuentra allí en Canal 9 en Chubut. Vamos a hablar de lo que sucede en Comodoro Rivadavia, por supuesto, con imágenes de esta luz, de esta inundación que ha afectado a cientos de personas que han sido evacuadas. Pero antes, con muchísima información, vemos un poquito de ir a ver la ventana a nuestra ciudad. ¿Cómo está afuera? Ushuaia, a esta hora, en la tarde-noche, gente que pueden ver a través de la página web www.canal11ushuaia.com.ar. Ahí está, muy bien, entras a la web y tenés esta imagen de postal para ver increíble de nuestra ciudad, la imagen del puerto. Y más adelante les prometemos otras imágenes en vivo también. Instagrameables esta, ¿eh? Esta sí es instagramable. Le metes un filtro más de más vintage, más de color, así. Nuestro compañero Caíto sabe de qué estamos hablando. Bueno, comenzamos a desarrollar toda la información. Aquí estamos con ustedes y, por supuesto, los principales títulos de esta noche. Que podamos. Importantes anuncios de obra pública. Desde Casa de Gobierno, la gobernadora Rosana Bertone realizó importantes anuncios en materia de obra pública, saneamiento, bahía encerrada, ampliación de planta de tratamiento y plantas potabilizadoras. El monto total, 600 millones de pesos. Del 1 de abril, el DNI digital será el único... Se vencen los DNI. El único que va a servir a partir del 1 de abril serán los DNI tarjeta. Desde el noticiero te contamos cómo puedes hacer para renovar el tuyo y los distintos lugares que tienen registro civil y turnos web para gestionar el nuevo DNI. Del registro civil, el edificio central. Enfermeras de... Sucedió en el día de hoy, reconocimiento a enfermeras veteranas de guerra. Hoy se realizó un reconocimiento en la legislatura a las veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Sur. Hablamos con Alicia Reynoso, que nos cuenta su historia. Mañana presentarán un libro. De que en esa guerra hubo mujeres y hombres que tuvieron participación activa. Nosotros la investigación médica. Por unanimidad y sin debate, ya es ley el uso de cannabis medicinal. Lo aprobó el Senado. Argentina se suma a Colombia, Chile y Uruguay. Ya regulan la utilización de esta sustancia con fines médicos en trámite express de manera unánime con 58 votos a favor y ninguno en contra. Para la investigación médica. Comenzamos a desarrollar toda la información en la noche de hoy. Desde Casa de Gobierno, la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, realizó anuncios en materia de obra pública y más precisamente en materia de obras de aguas para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, saneamiento, planta de tratamiento cloacal y mucho más. Y también, por supuesto, automatización de los baños escolares. Para eso tenemos la palabra desde el acto en el día de ayer donde se presentó el plan de aguas, la gobernadora Rosana Bertone. Para nosotros es una responsabilidad enorme que podamos cumplir con el objetivo de agua al 100% en nuestra ciudad y 70%, habíamos dicho, de cloacas en nuestros 4 años de gestión. Es así que tenemos adjudicada la ampliación de la planta número 3 en el ingreso al Valle de Andorra. Es una obra de 40 millones, casi 50 millones de pesos con fondos del FIR. Luego tenemos adjudicada la obra de la ampliación de Bahía Golondrina, que es la cabecera del sistema sanitario, son 213 millones de pesos, son fondos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Tenemos preadjudicada la obra de Perito Moreno 1 y 2 de la zona industrial, la obra de Perito Morenos 1, son 11 millones de pesos, y en la de Perito Moreno 2, más de 32 millones de pesos, también con fondos del FIR. En esta zona de la ciudad no había cloacas. Es muy importante para nosotros que esto se pueda llevar adelante con fondos también del FIR. Tenemos la ampliación de la planta 2 de agua, 24 millones de pesos con el FIR. Es una obra que está preadjudicada también. Luego tenemos abierta... la licitación de la nueva planta Arroyo Grande en la zona industrial, son 240 millones de pesos aproximadamente, con financiamiento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Hemos llamado a licitación pública la presurización
de la red de agua de Andorra, que es un reclamo permanente de los vecinos. Ahí en esa zona viven 1.100 personas, donde estamos a punto de... El llamado a licitación ya está. Son más de 2 millones de pesos, son fondos del FID. Han comprendido esa necesidad que tenemos, este organismo que preside también el viceministro de Interior, Alejandro Caldarelli. Recorrimos con él la zona cuando recorrimos la comisaría, cómo iba la obra de gas. Así que ahí pudimos convencerlo de la importancia de tener agua potable. Luego hemos hecho dos importantes llamados también de cloacas para el barrio Escondido, Obrero y Cauquén, una obra de 8 millones, de más de 8 millones de pesos con financiamiento del FIR. Cloacas para la estación de bombeo para los barrios Terrazas del Fin del Mundo, Andas, Ara Santa Fe, toda la zona aledaña al río Pipo sería, que es con financiamiento del FIR, más de 16 millones de pesos. Y le he pedido a Warman, entre todas las cosas que le pido, porque donde veo que hay algo de agua o cloaca que no funciona, yo lo llamo. Y en el caso de un trabajo que venimos haciendo coordinado con el ministro de Educación, Diego Romero, toda el área de educación, el tema de los baños públicos de nuestras escuelas, que es un problema, tenemos alrededor de 3 millones de pesos asignados. En total, en todas estas obras en ejecución, tenemos 601 millón de pesos. La automatización y modernización de los baños de escuelas públicas son de la escuela número 41, del jardín 20, del colegio provincial Cloquetén, del jardín número 19 y de la escuela número 31. Del colegio Sobral, de la escuela número 34, del jardín 7, del jardín número 10, escuela número 22, escuela 9, escuela número 24. El anexo del Cloquetén, el jardín maternal Beobeo, el jardín número 2, escuela número 13, escuela número 30. Jardín 24, escuela 15, jardín 8, colegio Sábato, colegio Los Andes, escuela 39 y jardín 18. La escuela técnica, Olga B. de Arco, escuela 16, escuela especial y polivalente de arte y jardín 14. Hemos hecho un relevamiento de todos los establecimientos que realmente están en un estado que queremos mejorar. Nosotros realizamos el primer corte noticiero, enseguida más información, ya venimos.